Ya estamos de vuelta en Noticieros Cable RB. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha informado la detención de un líder criminal en la zona media de San Luis Potosí, que tiene su base en Río Verde. Se trata de El Keiko, que fue detenido ayer en el Puente del Carmen, junto con otro sujeto, por los presuntos delitos de posesión de droga y armas de fuego. Uno de los aprehendidos es considerado, como le comento, un objetivo criminal apodado El Keiko. Esto ocurrió en la calle Ilusión, en la esquina con la avenida Universidad y la avenida del Carmen, en el ejido Puente del Carmen en Río Verde, donde se registró el hecho luego de detectar la presencia de estos sujetos a bordo de un auto Nissan Tida en color blanco. Después de detener la marcha de este vehículo, las autoridades localizaron al interior un arma de fuego larga AK-47 cuerno de chivo, dos cargadores, 59 cartuchos, la cantidad de 6.140 pesos en billetes de diferentes denominaciones, tres celulares, además de 300 dosis de cristal. Esto con una bolsita de color azul, lo cual pesó 182 gramos, además de 598 dosis de la droga conocida como cristal, con un envoltorio en color rosa. Más que un envoltorio, una bolsita rosa. Esta pesó 252 gramos. También traían 239 dosis de cocaína, que pesó 173 gramos, y el vehículo en el cual se desplazaban. Carlos, de 37 años... de viva voz manifestó ser el jefe de plaza de la región media en San Luis Potosí. Irving, de 28 años de edad, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las indagatorias pertinentes. Dice la Secretaría Estatal de Seguridad que con ello está refrendando su compromiso con la sociedad de seguir impulsando estrategias que permitan mayores índices de paz y tranquilidad. A ver, ¿qué traían? Un cuerno de chivo, 6,000 pesos en efectivo, 300 dosis de cristal de los envoltorios azules, 598 del envoltorio, o más bien de la bolsita de color rosa, y 239 dosis de cocaína. Es un golpe importante. No sé, tengo mis dudas, ¿no? Que el delincuente haya dicho, yo soy el jefe de la plaza. No lo sé, quizá lo dijo, pero bueno, pues eso dice la autoridad en este boletín de prensa. Así es que un buen golpe. Ya se había escuchado desde ayer que incluso había una sospecha de que sujetos armados querían rescatar a este tipo de la policía. Por ello, la detención se dio en el Puente del Carmen e inmediatamente después los policías se fueron con todo y detenidos hasta la capital potosina para evitar, pues, un posible rescate de estos sujetos, incluyendo al Keiko, que bueno, pues qué feo apodo, pues, tratándose pues de una ballenita muy bonita, ¿no?, que había en México hace muchos años. Así las cosas con este asunto dado a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.